mi curso dirigido a alumnos de historia medieval diciendo lo siguiente: ni a ustedes ni a mí la historia medieval nos importa en absoluto. Y en ese momento soy capaz de leer en las mentes de mis jóvenes alumnos el pensamiento. Dice, bueno, hemos pagado una matrícula cara y nos ha vuelto a tocar otro robot. Luego les explico. No nos interesa la Edad Media, nos interesan los testimonios de la Edad Media. Mi pregunta es, ¿debo mantener la provocación o me recomienda que la haga? Por favor, nunca lo dejes de hacer, porque si no provocamos a los alumnos, es que nos quedamos hablando en un tono monocorde ante una relativamente masa, bueno, ahora más, porque están obligados a venir a clase, y que es, lo cual es sumamente frustrante. Es decir, el alumno llega a nosotros con unas ideas preconcebidas de la historia. Unos tuvieron más suerte, tuvieron profesores de instituto que le explicaron algo más sobre lo que es la historia, y entonces justamente esta generación, que Hermelindo, yo que sé, don Antonio Eiras y a otros tanto representan aquí, tiene todavía esa obligación de explicarles a los alumnos que hay otra manera de ver la historia. Aquí estamos ya hablando de la transición al siglo XXI, pero es que no se puede explicar eso sin explicar lo que fueron las vanguardias historiográficas del siglo XX, y concretamente para el caso de historia medieval, pues toda la escuela que creó José Ángel García de Cortázar aquí, que nos puso o os puso en aquel momento en la primera línea de la renovación historiográfica internacional. ¿Más preguntas? ¿Son breves? Bueno, pues entonces damos paso justo a la hora, a la siguiente sesión. No sé si es bueno. Tenemos un café abajo. Ah, está, no se fríe. Sí.